Bueno, me alegra que el Gobierno tenga propuestas para bajar el precio de la luz, pero le aseguro que si ustedes no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen el precio de la luz, va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario con nosotros. Y es que, mire, en noviembre de 2017, exactamente un año después de que muriera Rosa, la anciana de Reus, que falleció en un incendio porque se tenía que alumbrar con velas porque le habían cortado la luz, las eléctricas, las tres grandes eléctricas de nuestro país, Iberdrola, Endesa y Gas Natural, registraban unos beneficios de 4.300 millones de euros mientras le seguían cortando la luz a la gente. ¿Y sabe qué son estas empresas? Un oligopolio que controla el 80% de la cuota de mercado. Así que lo que nos gustaría saber, básicamente, es si ustedes van a ser valientes o no. Si ustedes van a romper los lazos que unen a su partido con las grandes eléctricas que están vulnerando los derechos de la gente. Si van a elegir sentarse otra vez en los grandes consejos de administración de las eléctricas cuando acabe su mandato, como ya han hecho otros exaltos cargos socialistas como Felipe González, o si van a cerrar de una vez por todas con nosotros las puertas giratorias y se van a poner del lado de la gente trabajadora que tiene que elegir entre pagar la luz o pagar las extraescolares. Porque, señora ministra, hacer política básicamente es elegir y en esto o se está con las eléctricas o se está con la gente. Si están dispuestas, nos encontrarán a su lado, sin duda, a su lado para reducir el dinero público que le regalamos a las eléctricas en forma de beneficios caídos del cielo, a su lado para impulsar la transición energética y apostar por las energías renovables que son más baratas, a su lado para, bueno, quitarle las trabas también al autoconsumo eléctrico y a su lado para impulsar planes como el del Ayuntamiento de Madrid, el Plan Madre para rehabilitar las viviendas. Ahí estaremos a su lado.